saben lo que es una citología. Con ella puedes detectar muchas enfermedades a tiempo, como la de cáncer de cuello uterino. Hoy en Saber Vivir te vamos a decir por qué no debes asustarte ante ella. Bueno, la citología es un procedimiento mediante el cual las células del cuello uterino son recolectados, procesados para poder ser coloreados y vistos en el microscopio. Sirve para hacer el diagnóstico de tumores o lesiones premalignas de cuello uterino, y como algo anexo a esto se hace determinación y diagnóstico de enfermedades inflamatorias o infecciosas del cuello uterino. Es importante el diagnóstico de enfermedades infecciosas, tanto de hongos como bacterias, y muy importante la determinación de alteraciones producidas por virus, puesto que el virus del BPH es el causante más importante del carcinoma del cuello uterino. Desde las primeras manifestaciones celulares hasta la producción del carcinoma e invasión del cáncer, pueden pasar hasta 5 años, o sea que tenemos 5 años de chance para captar ese momento para ser tratada la paciente antes que desarrolle el carcinoma. La citología es tomada por el ginecólogo durante el examen ginecológico. No duele absolutamente nada. Solamente se toma con un material, algodón o una espátula muy liviana. No molesta, es un examen muy rápido, un examen inocuo y un examen muy económico. Mi recomendación final para todas las mujeres es que acudan una vez al año como mínimo a la consulta ginecológica especializada para realizarse el examen general ginecológico, que incluya citología de cuello uterino y examen de mama. Debes hacerte tu primera citología cuando tienes tu primera relación sexual, hasta los 65 años. Y si tienes BPH de alto riesgo, debes hacerte una cita de control cada 3 a 6 meses. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir.